Beto Alfa, Beto Alfa. Noticias. Noticias Hola, ¿qué tal, mis amigos? Es un gran gusto saludarles y bienvenidos sean a otro video más de Beto Alfa Noticias. Mis amigos, y en esta ocasión nos envían una breve carta, pero contundente es el mensaje para los mexicanos, para nuestros mexicanos, para nuestro país, que hoy por hoy el gobierno actual de López Obrador. Y de Morena, junto con la cuarta transformación o deformación, están terminando de acabar con nuestro país y con nuestros mexicanos. Esta carta la hemos recibido de un periodista de Bolivia y quien fue víctima de persecución por parte del ex dictador socialista Evo Morales Aima. Fue privado de su libertad por varios años durante la dictadura de Evo Morales en Bolivia. Porque este periodista boliviano, Jorge Melgar, decía la verdad de lo que pasaba en ese tiempo en Bolivia, así como nosotros lo decimos hoy en México, señores, con López Obrador. Bueno, pero ya más reciente, también este periodista formó parte del movimiento con éxito para sacar del poder a Evo Morales de Bolivia. Y lo lograron. Bolivia se levantó, se llenaron de valor, de patriotismo, de amor por su país y por su gente. Y dijeron, ya no más, no más dictador, no más un autoritario, no más un loco en la presidencia de nuestro país. Y así pasó. Después de 14 años, Evo Morales fue echado de Bolivia y rescatado por quién? Por López Obrador, que hasta un avión le mandaron de la Fuerza Aérea Mexicana. Bueno, este gran hermano periodista boliviano, Jorge Melgar, nos manda esta impresionante carta, breve pero contundente. Y quienes también quieren aportar información e ideas para rescatar a México, tal como lo hizo Bolivia. De este narcosocialista gobierno de López Obrador. Y vamos a dar lectura a esta carta. Algunas palabras de esta carta serán omitidas por las políticas de YouTube, pero tú la puedes leer completamente original en pantalla. Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, 2020. Con el gobierno de Manuel López Obrador, socialista, populista, comunista gobernado por masones, narcos que quieren imponer un gobierno totalitario en México. Está sucediendo lo mismo que sucedió en Bolivia con el narco cocalero dictador corrupto, cobarde y traidor masista, comunista, de Evo Morales. El presidente de México, Manuel López Obrador, es otro payaso de circo pobre, como todo presidente idiota de gobiernos socialistas, populistas como Nicolás Maduro en Venezuela, Daniel Ortega en Nicaragua, Evo Morales, expresidente del narco en Bolivia, Alberto Fernández del Estado Pluridilincuencial de Argentina. Gobierno como estos, atacan al capitalismo, pero viven del capitalismo, hablan de un modelo económico socialista, de desarrollo y de progreso, cuando en la realidad todo es un engaño y mentira. Los pueblos que tienen gobiernos como estos, Viven en extrema pobreza, el hambre y la miseria. Viven con miedo y temor, producto del terrorismo de Estado y la persecución política a opositores y periodistas independientes. Manuel López Obrador es la vergüenza de los mexicanos. Dicen que cada pueblo tiene la autoridad que se merece. ¿Será verdad? Manuel López Obrador es el prototipo de Evo Morales, Nicolás Maduro, Daniel Ortega, tiene doble discurso y doble moral. Miente y engaña a su pueblo. Atentamente, profesor Jorge Melgar, docente y periodista. Pues ahí lo tienen mis amigos. Esta fue la carta breve pero contundente que nos envía nuestro hermano boliviano, periodista Jorge Melgar, y que, repito, fue víctima del gobierno dictador de Evo Morales. Así como también fue parte fundamental del movimiento exitoso para rescatar a Bolivia de la dictadura del socialismo y echar fuera a Evo Morales, y obviamente lo consiguieron. Esto significa, señores, que si Bolivia, que es un país chico, pudo sacar a un dictador después de 14 años, ¿por qué México no puede hacerlo antes de que este mal llamado presidente López Obrador se apodere por completo de nuestro país? Es hora de salvar nuestro país, es hora de salvar el futuro de nuestra familia, el futuro de nuestros hijos, el futuro de nuestro país. ¿Y por qué no los dice un boliviano? Porque ellos ya pasaron por esto. Ellos ya vivieron durante 14 años esta pesadilla. Ellos saben qué es lo que se vive con esto. Y no es nada bonito. No es nada de desarrollo, ni progreso, ni de avance. Es todo lo contrario. El único que se hace rico es el gobierno mientras la gente sigue más pobre, más pobre, más pobre en la ignorancia, con miedo, sin ilusiones, sin felicidad. Así que México, mexicano, sí se puede. Vamos a rescatar a México. López Obrador ya siente pasos en la azotea. Bueno amigos, déjanos tu comentario aquí abajo. ¿Qué opinas de esta carta que nos envía este amigo boliviano, periodista, y que hoy nos da un aviso para que los mexicanos despertemos y hagamos algo? Recuerda, dale me gusta a este video para que llegue a más personas esta importante información. Y déjanos tu comentario, ya sabes, exprésate libremente. Muchísimas gracias, bendiciones, viva la libertad. Y nos vemos en la próxima.